estamos a ver otra vez aquí en Vivir Evolucionando. Muchos saludos a todos nuestros queridos oyentes y telespectadores de América Latina y de Argentina. También estamos incursionando en España, me dicen mis colegas y mis compatriotas que nos están viendo en redes sociales, nos están viendo en Facebook, Vivir Evolucionando, Radio o TV, perdona, barra radio, y nos envían mensajes a través del Messenger y del Twitter y del retwitter y todo eso. Estamos aquí para un programa más y en este caso vamos a hablar de algo que a todos nos atañe y nos afecta, que es las relaciones, cómo llevarse bien, cómo sobrevivir a las malas relaciones, cómo salir de las malas relaciones y cómo hacer para que esas que no son buenas mejoren. Ya volvemos. Relaciones en mi vida, los vínculos tienen en mí una importancia fundamental para el crecimiento, para poder evolucionar. Sí, es como, creo que con mis vínculos o con los vínculos yo puedo evolucionar y crecer. Mis relaciones personales con amigos, con mi familia, cuando estoy bien con ellos estoy feliz, estoy bien yo en mi trabajo. Para llevarme bien con mis conocidos me parece que hay que tener confianza. Una buena relación es fundamentada en lo respeto, en el amor, sí. Yo creo que cuando nos importamos con la otra persona es más fácil llevar cualquier relación y tener una relación saludable, sí. Creo que el secreto para mí, hasta este momento de mi vida, es la empatía, es poder tratar de entender al otro desde su mundo, que a veces suele ser muy diferente al mío. Intentar ser buena persona siempre, tener principios, ¿sí? Ser fiel a todas mis convicciones, a mis principios. Y en este programa de hoy del secreto de las relaciones y mejorar tus relaciones, vamos a tener varios tips que a todos nos gusta, estas cosas así jugosas y facilitas que podemos poner en práctica, más que escucharme a mí con un gran rollo que a lo mejor no te entra. Entonces, primero de todo, para mejorar cualquier relación, sea una relación con tu jefe, tu hijo, que se puso una cresta verde, sea con alguna pareja o con el portero del edificio, con quien sea, tú quieres mejorar una relación. Primer tip, que yo les llamo pasos, primer tip es saber que soy yo el que tiene que dar el primer paso para que esa relación mejore. Nosotros, ¿qué hacemos? Lo ponemos siempre afuera. Cuando mi niño deje de hacer esto, cuando mi marido deje de estar fanatizado por el fútbol, cuando la política cambie, cuando esto se mejore, cuando mi salud... No, yo soy el que tiene que dar el paso para que esa relación mejore. Las relaciones son como negocios. Supongamos que yo quiera abrir una heladería. Entonces, si tú pones el local, que tienes un local disponible, ¿y yo qué es lo que pongo? Voy a tener que aportar algo a este negocio. En las relaciones, y tú eres el que quiere que mejore, ¿qué paso voy a dar yo? ¿Qué voy a aportar para que esto mejore? Lo primero es saber que soy yo el que tiene que dar el primer paso, si es que quieres que mejore, y no importa las condiciones, aunque tú creas que yo tengo razón, no me gusta la cresta verde, no me gusta esto, aún si tienes un hermano adicto, si quieres que mejore la relación, yo voy a dar el primer paso. Ese es el primero. El segundo paso que tenemos que dar para mejorar una relación es saber que nadie cambia porque yo quiero que cambie. La gente cambia cuando le toca, cuando Dios decide, cuando la naturaleza decide. Todos cambiamos, obviamente yo, como tenía 16 años, no era como soy ahora con 37. Somos distintos, cambiamos.
pero no cambiamos, el otro no cambia porque tú quieras que cambie. Puedes sentarte y esperar 10 años si pretendes cambiar a tu jefe, a tu secretaria, a tu hermano, tu colega, tu hijo, tu nieto, al que sea. Las personas solo cambian cuando la naturaleza decide, no cuando yo quiero que cambie. Esto es fundamental porque queremos y gastamos tanta energía. Si quieres que mejore una relación, siéntate y acepta a esa persona. Este es el tercer paso. Y esta palabra me la has oído repetir vuelta y vuelta y vuelta. Aceptar. Después del corte te voy a hablar un poco de esta que te parece un poco ríspida. Soy Martín Álvarez, soy voluntario de la Fundación desde el 2011. Y a mí, en mi experiencia del arte de vivir, lo que sumó a mi vida, llegó en un momento justo, crítico, donde estaba atravesando situaciones difíciles y muchos cambios, y donde venía haciendo hace varios años mucho servicio en varias ONGs. Y encontré en el arte de vivir una plataforma de servicio o una organización que tiene proyectos de servicio y apunta a ayudar a todas las personas en todos los estratos sociales y en todos los ámbitos y en todas las profesiones. Con otras ONG me parecía que el servicio siempre era limitado porque estaba dirigido hacia un sector muy exclusivo, y con el arte de vivir encontré un lugar donde yo podría como explotar todas las ganas que siempre tuve de servir y de ayudar. Eso lo descubrí después de haber hecho un primer curso donde las técnicas de respiración y meditación, específicamente el Sudarshan Kriya, que es lo que uno aprende, la técnica base del arte de vivir, a mí me trajo en una edad muy joven un montón de foco y un montón de claridad mental para tomar decisiones y para accionar, que era algo en lo que me estaba costando desarrollarme en la vida. Entonces, bueno, son esas las dos cosas principales que yo encontré en el arte de vivir cuando di mis primeros pasos en esta organización, y fue lo que realmente generó un cambio tan grande en mi vida que me tomó en poco tiempo, tomé la decisión de hacerme instructor, y ahora me estoy dedicando a compartir estos cursos en las cárceles, fuera de las cárceles, a niños. Otro día, otra vez tarde. Trabajaba, comía, el día no pasaba. Trabajo a casa, de casa al trabajo, los chicos, reunión en la cocina, el tránsito, la ciudad, la cocina, el trabajo, la casa, el jefe. Mi ex. Todo de nuevo. Mi jefe. No, Anita, esto no puede ser. Nunca descansa. No aguanto más. Hola, disculpa, ¿te puedo marchar un minutito? Ay, es sobre un curso sobre estrés laboral. Ah, interesante. Sí, está muy bueno. Wow, hace mucho que no sonrío así. Bueno, te esperamos. Dale, gracias. Chao. Respiración, cursos. Inspiro, me inspiro, sonrío, exhalo y crezco. Y me siento bien. Me siento libre. Y soy feliz.
este tercer tip para cómo mejorar las relaciones que estamos hablando en este programa es aceptar. Aceptar es una palabra de oro. Aceptar. Porque si tú no aceptas a los otros, tú te envenenas. El otro no se entera y la relación no mejora. Si tú aceptas a una persona como es la mejor forma para que haya un cambio, para que se abra un diálogo, para que la gente pueda... Supongamos que tú tienes una madre adicta, que tienes un hijo alcoholizado o que tienes un amigo, qué sé yo, con algún problema. ¿Te sirve de algo enojarte, agredir, insultar, pelear? No. Acepta. Tengo una madre adicta, tengo un padre alcoholizado o un hermano con algún tipo de problema. Y con la mente serena, accionar y no reaccionar. ¿Te sirve de algo pelear, agredir, discutir? No. Primero acepta. Tengo una madre adicta. Y seguro que algunos oyentes estarán pensando, pero vamos a ver, ¿qué dice Beatriz? ¿Aceptar si tengo un padre alcoholizado? ¿Aceptar y que seguimos con los problemas? No, no, no. Aceptar para accionar y no reaccionar. Hay una gran distancia entre accionar y reaccionar. Si tú aceptas, accionas. Si tú no aceptas, reaccionas. Acuérdate cuántas veces has tenido en casa, en el trabajo, peleas, discusiones, alteraciones, has gritado, te sales de tu centro, dices cosas que no querías decir, va en detrimento tuyo. Todas esas pataletas que has hecho ha sido porque no habías aceptado. Cuando tú aceptas, entonces puedes accionar. ¿Qué podemos hacer? Buscar una terapia, buscar un consejo, abrir un diálogo, buscar soluciones. Entonces, no es que quiere decir ser pasivo. La palabra aceptar viene con acción, no con pasividad. Y esta palabra para mejorar cualquier relación es fundamental. Yo te digo, escríbela en tu mesa de trabajo, en tu mesada de la cocina. Si no tienes coche, en la sube. Si tienes coche, en el volante. Si eres camarógrafo, ponla en tu cámara. Aceptar. La palabra aceptar te va a poder ayudar a tener una vida más serena y mejorar tus relaciones. Nuestra mente nunca descansa. La vida se nos va en preocupaciones y en lugar de disfrutarla, vivimos estresados y desbordados por las emociones. ¿Cómo darle un verdadero descanso a tu mente y a tu cuerpo? Experimenta el entusiasmo, la energía y la alegría de vivir sin estrés. Entre todos estos tips que estamos dando para llevar a cabo mejores relaciones, también vamos a poner un par de ingredientes, pero no como los de Lola y las chicas de la cocina de Vivir Evolucionando, sino unos ingredientes que tú puedes poner en práctica para la mente. Un primer ingrediente para mejorar las relaciones por la vida es sonreír. Sonreír te abre puertas, sonreír mejora relaciones, sonreír hace que la gente se lleve mejor contigo y te acepte más a ti y tú a los demás. Si, por ejemplo, yo siempre digo, yo tengo que ir al aeropuerto y llevo unos kilitos de más a Madrid, entonces primero de todo veo todas las azafatas y azafatos que están en la aerolínea y elijo al que sonríe. Porque ese ya tiene una química distinta, ese ya tiene una mente distinta. Entonces voy con mi sonrisa y con las maletas y el extra peso y le digo, oye, estoy llevando un dulce de leche a Madrid para mis hermanos, que allí no hay el auténtico, a ver si me lo dejas pasar. Y con una sonrisa él me dice, voy a hacer la vista gorda. Si me voy al que está serio, seria, me cobra,
hasta la manija de la maleta. Entonces, para mejorar tus relaciones, la sonrisa. Además, es gratis. Y la sonrisa cambia a las personas. Cuando tú recibes a alguien con una gran sonrisa, aunque sea el delivery de la pizza, abre la puerta y sonríele. No sabes cómo se va esa persona de agradecida. Sonríe a tus hijos, sonríe a tus parejas, porque muchas veces con las parejas es vas a comer, no vas a comer, vas a salir, no vas a salir, te voy a buscar, no te voy a buscar, ¿a qué vas a hacer? Eso es lo que nosotros expresamos. Expresa, aunque más no sea, una sonrisa. Sonreír es uno de los ingredientes. Y el otro ingrediente que debemos usar para mejorar las relaciones, para qué puedo hacer yo para llevarme mejor con el kiosquero, con la panadera o con quien sea, es elogiar. ¿A quién no le gusta que le elogien? A todos nos gusta, aunque sea el perro, el gato, nos encanta que nos elogien. Que nos elogien el vestido, que nos elogien el trabajo bien hecho, que nos elogien el peinado. Yo me pongo este chal amarillo para que me vean todos mis novios que tengo por partidos por todo el mundo, para que me vean todas mis princesas que me están oyendo y me escriben, vea cómo te quiero, me encanta el programa. Porque me gusta que me vean hermosa y me elogian. Me encanta que me elogien. Si a mí me gusta, y a ti te gusta también, ¿por qué no elogias tú? Tenemos el pecho cerrado, a canto y lodo, como se decía en la antigüedad. No sacamos un elogio nada más que en el WhatsApp TQM. Eso sí, es lo máximo que decimos. Pero yo te garantizo que si tú caminas por la vida elogiando y vas mañana a tu jefa o a tu jefe y le dices, nunca tuve un jefe tan sexy, se le caen las medias de alegría y elogia a la gente su trabajo hecho, su peinado, pero qué bonita que estás, qué agradable eres, me encanta estar contigo. Si tú elogias, es un ingrediente para mejorar tus relaciones. A ti te gusta, a los demás también. ¿Por qué no ponemos en práctica? Esta semana, escríbenos qué elogios tú usas, a quién los usas, dónde le dices. Y vamos a dar un premio al elogio más hermoso que se le pueda ocurrir a los oyentes. Por teléfono al 455-304-07 y por redes sociales escríbenos al Facebook Vivir Evolucionando TV /radio y ahí esperamos tu elogio para mejorar las relaciones. Quédate con nosotros porque ahora falta la cocina para tener una muy buena relación con el que toque. Veremos con quién toca hoy. Hola, yo soy Claudia y tenemos hoy una receta muy especial para cuidar tus relaciones. El programa de hoy dedicado a mejorar tus relaciones con alguien que tal vez tuviste alguna discusión, a mantener tus relaciones, a crear relaciones nuevas. Y este es mi budín salado favorito que voy a compartir con todos ustedes. Mi mamá me lo viene haciendo hace años, es lo que siempre le pido, tiene muchas variantes que después te lo voy a dar. Pero es fácil de hacer, es rico, sorprendes a todo el mundo y lo puedes hacer como yo lo tengo acá ahora. Lo puedo hacer en chiquitito, este budín salado individual para vos o como se lo puedes llevar a tu vecino si querés. Yo la verdad no lo hice nunca, pero tengo en la lista de pendientes ir a regalarles un budincito de estos, que creo que después de este programa lo voy a hacer porque me deben estar mirando. Les voy a llevar un budín a cada uno para que prueben y me digan qué les parece. Entonces lo puedes hacer en chiquitito como lo vemos ahora o generalmente yo lo hago cuando somos más, los hago en una fuente de vidrio más grande. No necesariamente tenés que desmoldarlo, acá hicimos el experimento de desmoldarlo y quedó genial. Si no, lo podés mantener y se corta como una tarta, ¿no? Como una torta desde el mismo molde grande. Entonces vamos a necesitar una palta, una zanahoria y una papa. La vamos a pelar y la vamos a llevar a hervir. Ya tenemos nuestras papas y zanahorias listas para llevar a hervir. Mientras estamos sirviendo la papa y la zanahoria, harás una palta y
la pisás. Le podés poner un poquito de limón, pimienta si te gusta y sal. Si te gusta el cilantro, un poquito de perejil, también podés. Creo que nuestras papas ya están listas. Entonces lo que hice ahora, las papas ya hervidas y las zanahorias las hice puré. A este puré le vamos a poner sal y pimienta a gusto y un poquito de limón y muy poquito de aceite también si te gusta. Vamos a agarrar nuestro recipiente, puede ser este chiquitito para desmoldar o como te decía la más grande para la fuente y lo vamos a poner un poquitito de aceite para que sea más fácil desmoldarlo. El tema del desmolde es un desafío, así que estate preparada para la sorpresa. Puede salirte muy bien o después le vas dando forma. Entonces vamos a empezar con la base de papas. Colocamos la papa como base. La empujamos un poquito. Y fíjate de hacer como si fuese la forma de un cuenco. ¿Por qué? O sea, que las paredes sean más altas del centro para poder poner la palta y que no se oxide. Si después la palta se viese, puede ser que se ponga negra. Entonces, como queda entre la zanahoria y la papa, lo bueno de esta receta es que mantenés la palta totalmente verde sin que se ponga oscura. Aceitunas negras o verdes también le puedes agregar. Y vamos con la tercera capa de la zanahoria. Y así, rápido y fácil, tenemos nuestro budín salado terminado. Espero que lo hagas en tu casa, después nos cuentes cómo te fue. Es fácil, es rápido, es muy rico. Podés usar la variante si quieres con batata. Batata y paltas también queda muy, muy bien. Que la disfrutes. Y ya nos está llegando el tiempo de despedirnos de nuestros amigos en Tierra del Fuego, San Juan, Mendoza, en Entre Ríos, en General Roca, nos están viendo en los programas locales, nos están viendo en Colombia, Uruguay, Paraguay. Nos toca despedirnos, pero como siempre, antes de despedirnos, bueno, yo te dejo mi corazón, porque es hermoso que estemos juntos siempre a través de este programa, pero más hermoso todavía es que te deje con las gotas de sabiduría de Shri Shri Ravi Shankar, a quien le han otorgado otro doctorado honoris causa, me parece antes de ayer, que ya les voy a traer las fotos al programa o algún videito al programa para que veas la entrega del diploma del doctorado, que vamos a escucharle a él con la sabiduría, las gotas de sabiduría sobre este tema. Mientras tanto, yo me despido, te dejo con el sabio Shri Shri Ravi Shankar y que sepas que para mí es un placer que estemos juntos en este programa. Si quieres llamarme, yo contesto. Si quieres escribirme, contesto todos mis correos. Beatriz Goyoaga, del Arte de Vivir. Why are we losing our freedom and lightness as soon as the relationship goes deeper? You don't need to. A relationship should, again, this is just my guesswork. A relationship should come from a space of contributing, not demanding. Then it will be nurturing. But every relationship, if it is in the way of what I can take from this person, what I can get from this person, and it's going to be very disturbing. But when you go from this attitude, I'm going to be part of this person, give whatever I can contribute for that person's life, then it's long. And if both of them, you have one goal, instead of two lines, see, imagine two lines going parallel. They can go for infinity. But if they are focused on each other all the time, somewhere they meet, but then they cross. Do you see what I'm saying?
So you should not simply police each other all the time. Give each other freedom and be focused on some goal, then the relationship can go on.